Hola a todos, aquí Daniel PSRCT con un nuevo capítulo y una nueva serie que la titulamos en el capítulo pasado La Montaña Infernal, bueno, el Parque Infernal, ¿no? Lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar el parque porque vamos a crear una entrada, vamos a crear una entrada chula para el parque, ¿no? Y para ello, pues, vamos a cerrar el parque para que no entre la gente. Y bueno, deciros que vamos a crear la entrada gracias a un pack que nos descargamos. Y bueno, si queréis el pack o gusta cómo llegase a quedar la entrada, pues no puedo poner los enlaces de descarga en la descripción del vídeo, más que nada porque me los descargué de Mega Upload y, como sabéis, recientemente pues Mega Upload ha cerrado, ¿no? Pero bueno, si queréis los enlaces, vosotros me lo ponéis en una descripción y... Uy, perdón, en la descripción no, en los comentarios del vídeo, y yo pues creo lo enlace en cualquier otro servidor y os lo subo, ¿no? Y bueno, acabamos de poner ya el suelo y ahora mismo lo que vamos a hacer es como una como unas casetas, ¿no? Donde se paga el dinero de la entrada, que bueno, lo adornaremos luego con los típicos barrotes estos que hay en los parques de metal que tienes que empujar hacia abajo, ¿no? Que la verdad yo creo que me queda mejor, mucho mejor así la entrada del parque que la típica que hay, que directamente entra y ya te encuentra el camino del parque, ¿no? Esto es un poco fake, por así decirlo, porque los visitantes del parque cuando entran pues traspasan las barreras, pero bueno, deciros que si no lo sabíais de antemano, para poner cualquier cosa en una altura, pues hay que subirla, ¿no? Hacia arriba. Eso se consigue mediante la tecla Shift y subiendo y bajando con el ratón. Faltan los cristales. Ya por último hemos puesto los tejados y las paredes. En cuanto pongamos los cristalillos ahí que tenemos también, deciros que todo mediante el pack, estos accesorios no los encontraréis en el roller coaster normal, pero ya os digo, si lo queréis vosotros me lo decís por comentario, y si hay unos cuantos que lo piden, yo encantado lo subo a otro servidor que no sea Mega Upload y os lo pongo para que lo descarguéis. También tenemos pensado en este capítulo poner un parking donde pondremos autobuses y coches, ¿no? Que también son un poco de decoración porque ahí no llega nunca a aparcar un coche ahí ni nada, ¿no? Pero queda bastante chulo. Y bueno, ya hemos terminado de poner las casetillas y ahora lo que vamos a poner, pues nada, un poco para decorar un poco, ¿no? Vamos a rodear lo que es esto con una mini vallilla. Y bueno, mientras poco, pues deciros que espero que esta miniserie nueva os vaya gustando, ¿no? Esto es solamente el principio, es la entrada. Espero que hagamos muchos capítulos, ¿no? Y yo he tenido unas expectativas, ¿no? Para esta serie, yo creo que quedaría bastante bien si las pudiéramos cumplir, la verdad. Pero bueno, ya hemos terminado de poner la valla ahí, la vamos a poner ahora aquí para terminar esta aquí. Y vamos a empezar a poner los barrotes que también están en un pack, que a ver si lo encuentro que es bastante grandito. Aquí los tenemos. Y ya está, ponemos los barrotes así y ya, pues que me dé. Yo la verdad es que os diga, queda bastante real, así que por la ventanilla y todo, por la que nos atenderían y demás, y la verdad, que os diga, para mí queda bastante bien los barrotes. Ahora vamos a decorarlo un poco con una florecilla, no sé. Si no os gusta, pues decírmelo y la quito en el próximo capítulo, pero bueno, un poco más que nada para decorar el parque. Y bueno, ya hemos terminado la entrada y vamos a empezar con lo que es el parking. Que esto pues también tiene su
cosillas, ¿no? Lo que vamos a coger es suelo de asfalto y vamos a hacer el caminillo. A ver si ahí, perfecto. Y ya está. Yo creo, bueno, no sé, quedaría bien si pudiéramos editar lo que es la parte fuera del parque, ¿no? Porque claro, un parking aquí dentro, pues no, que quedase muy bien, ¿no? Quedaría mejor el parking pues fuera del parque, pero claro, eso es imposible, ¿no? En el roller coaster ahora mismo. Pero bueno, lo ponemos y ya, pues según me digáis, pues lo vamos cambiando, ¿no? Lo que hemos hecho, pues eso es como para una especie de carril, ¿no? Hacia afuera. Como si vinieran de ahí los coches. Cogemos el spray y pintamos. Deciros que, bueno, ese efecto que queda así hacia afuera, pues es un poco feo, la verdad. Pero bueno, es lo máximo que se puede hacer así. Y hasta cuando tengamos esto terminado, simplemente le añadimos lo que son las líneas, ¿no? Las típicas líneas que hay, ¿no? Para discontinuas de estas, ¿no? O las que separan las que separan cada aparcamiento, ¿no? Que lo conseguimos con esto, le cambiamos el color a blanco, ¿no? Y como hemos hecho antes con los tejados, ¿no? Y con los cristales que hemos subido hacia arriba, pues esta vez igual, solamente que hacia abajo, ¿no? Y queda bastante realista si lo pusiéramos así. Bueno, haremos unas cuantas rayillas, ¿no? Para meter algún que otro coche y algún autobús. Y bueno, con esto ya pues tendríamos terminado lo que es la entrada del parque y el capítulo de hoy. Que bueno, ya pues si queréis que vayamos añadiendo más cosas, vosotros lo hacéis en los comentarios y nosotros encantados lo añadimos. Vamos a poner los coches, ¿no? Que se encuentran ahí, como hemos visto antes. Y bueno, los autobuses quedan bastante, son bastante grandes, pero bueno, lo ponemos así como si fuera, como si estuvieran entrando. Y bueno, deciros que estos pues no se mueven, son objetos de decoración, se quedan quietos y nada más, pero bueno, como decoración queda bastante bien. Y bueno, ya pues aparte, bueno, aparte de los coches, pues pondremos también algún altavoz por la entrada y cosas así, alguna farola, ¿no? Para que quede bien, pero como siempre, de decoración y ya está, las farolas no se llegarían a alumbrar si se hiciera de noche ni nada. Pero bueno, aquí ponemos los altavoces. Y nada, ahora pondremos la farola. A ver si la encuentro y debe estar por aquí. Aquí las tenemos. Y bueno, ponemos alguna por ahí y ya está. Y ya está, deciros que con esto terminamos el capítulo, que espero que si os haya gustado el vídeo le dais a me gusta y lo añadáis a favorito. Y nada, en breve subiremos el siguiente capítulo de la miniserie, que bueno, para no alargar mucho más el vídeo, más que nada porque pues YouTube no me deja, uy, ahí me he colado con unos barrotes, ¿no? Lo he puesto ahí en el césped, no me he dado cuenta. Para no alargar mucho más el vídeo, ya que YouTube no me deja hacer vídeos demasiado largos, pues terminaremos de hacer la parte de la derecha, ¿no? De lo que es el parking, pero por nuestra cuenta la haremos igual que la otra. Y ya está, más que nada, pues deciros que espero que os haya gustado, que lo pongáis me gusta en favorito y nada. Aquí me despido hasta el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima.